Cerebrotes, qué bendición saludarlos. Hoy no traje personajes, pero miren, traje un mouse interesante. Si ven este puntero, mírelo. ¿Te gusta? Un puntero grande, un puntero azul, un puntero de color, que cuando tú estés señalando lo que sea, los estudiantes en la clase te vean. Bien, vamos a hacerlo de inmediato. Es muy sencillo, lo hicimos en el taller de ayer. Si te lo perdiste, está aquí en nuestros videos. Y esta semana vamos a hacer presentaciones de lujo. ¡Oh! Un taller espectacular. Ponle cuidado a lo que vamos a hacer con el puntero, con el mouse. El primer paso es buscar la configuración del mouse. La configuración del mouse está acá, miren. En esta ventanita aquí abajo, a la izquierda abajo, dice inicio. Ahí es en donde están todos los programas. Vamos a buscar uno que se llama Mouse, M-O-U-S-E. Mouse, ¿sí? El famoso mouse. Pero aquí lo buscamos como mouse porque así lo escribimos en español. Entonces, sale la configuración del mouse. Cambiar la configuración del mouse. Yo le digo clic ahí. Ahí está muy bien. Me sale una ventana emergente, esta ventana grande. Y esta ventana aquí a la derecha, aquí donde tengo mi puntero, dice ajustar el mouse en tamaño y en cursor. Realmente dice ajustar el mouse y el tamaño del cursor, puntualito. Ahí le vas a dar clic. Y ya está. Entramos a la segunda ventana, que es la que sí nos permite hacer los ajustes. En la parte superior está el tamaño del mouse. Por lo general, el normal es así de blanco pequeñito, ¿cierto? Y el más grande que tenemos es este de 15 puntos. Si quieres que lo vean, wow, 15. A mí me gusta mucho el tamaño de 6 o de 5, por acá. ¿Listo? Y abajo tenemos negro, tenemos blanco y negro. Este es muy bello, este es un como un negativo, ¿sí ves? Que va cambiando y va dejando ver a trasluz lo que se ve. Muy bonito también, pero a mí me gusta el de color. Doy clic acá y elijo el color que yo quiera. Amarillo lo tenía ayer, hoy me fui por el azul. Y ya está. ¿Listo? Cierro esta ventana, él queda configurado de inmediato y señala donde yo quiere que señale. Mira, aquí, en cualquier lado. Bien. Esa es la configuración del mouse. Luego, para seguir trabajando, yo no sigo trabajando con ese mouse. Luego de que termina la clase, termino mi ajuste y lo puntual que hago es ir a configurarlo con la opción básica, porque así grande, para notas y para todo, pues no me gusta mucho. Entonces vengo de nuevo, ventanita, mouse, y cuando le digo clic aquí en el cambio de la configuración del mouse, vuelvo aquí a la derecha, a repetir el paso número 2. Vuelvo al tamaño 0, que sería realmente el punto 1. Vuelvo a hacer blanco y ya está. Le doy X y sigo mi clase normalita. Ya sin presentar pantalla. Esto es muy utilizado para presentar pantalla. Yo soy Luis Fernando Botero. No te pierdas nuestros talleres. Mañana estaremos grabando y toda esta semana para presentaciones de lujo, que es el taller que se nos viene para este sábado. No te lo pierdas aquí en Cerebrote. Hasta pronto. Suscríbete. Aquí te sale una bolita. Suscríbete y aquí te dejamos dos videos entre los que te dejamos el taller de ayer. Si no lo viste, para que no te lo pierdas. Adiós. Feliz resto de domingo.